Hola, yo soy Gugulel y tengo que hablar de Bajo California, el límite del tiempo. Vamos a hablar de Bajo California, el límite del tiempo, una película de 1999, es una película bastante reciente, dirigida por Carlos Volado y que me sorprendió gratamente. No iba a ponerle, bueno, en Letterboxd, si me siguen, que ya les he dicho que me sigan, porque ahí pongo todo lo que veo. No pensé ponerle 4 estrellas sobre 5, la verdad. O sea, me tardé un poco y dije, es una película que tienes que reposar en tu mente. Es una película interesante y también me gusta porque no es una película que no es lo que estamos acostumbrados a ver cuando vemos cine mexicano. Y vamos a comentar por qué y por qué me gustó mucho. ¿Por qué deberían verla? Ojalá sea una película que sí se pueda conseguir. Yo la tengo en DVD y creo que se puede conseguir en un mix-up si les llama la atención. Pero ojalá también la puedan encontrar en línea, ¿por qué no? Es una película que vale la pena y que vamos a comentar por qué me gustó tanto y por qué creo que deberían verla. Bueno, esa película es protagonizada por Damián Alcázar. Cuando era... se veía bastante joven, la verdad, ¿eh? Ya tiene... si sientes que uno es viejo. Digo, la hizo cuando... se publicó, se realizó también La Ley de Herodes, gran película mexicana también, me gusta mucho. Pero en La Ley de Herodes es un poco más viejo, quizá por el bigote o algo así, igual el maquillaje, pero aquí se ve bastante más joven. Es una película que guarda paralelismos, muchos semejantes con París, Texas, película de Wim Wenders, que vi recientemente, de por sí no la había visto. Es una película que mucha gente conoce como clásico del cine, y yo no la había podido ver, no sé, no me llamaba tanto la atención para verla, la película dura 2 horas y media, entonces era como que... pero me gustó cuando la vi y qué bueno que la vi antes de ver Bajo California. Yo les recomendaría que vieran primero París, Texas y de ahí Bajo California, el límite del tiempo para entender unos paralelismos porque es muy similar. Es muy similar, podemos decir que es como un remake encubierto al fin y al cabo, pero que guarda también algunas diferencias que hacen que la película pues, se aleje suficiente de París, Texas. En esta película vamos a ver el personaje de Damián Alcázar, es un hombre que está... guarda un trauma por el hecho de saber si mató o no a una mujer inmigrante, ¿no? Él vive en Los Ángeles, en San Diego, California, que tiene, bueno, colinda con California mexicana, Baja California Sur y Baja California Norte, ¿no? Entonces él va manejando y no se da cuenta de esta mujer, le aparece casi casi por enfrente del carro, la atropella y pues no se queda a observar qué es lo que pasó. Obviamente él vive con este trauma, él vive con esta incertidumbre, este dolor de no saber si ha matado a alguien o no. Y decide dejar a su mujer embarazada y hacer un viaje personal, un viaje acerca de él mismo, acerca de encontrarse él mismo y de poder volver a con su familia más tranquilo y mejor y más feliz y sin este trauma, ¿no? Aquí guardamos paralelismos también con películas de los 90, como habíamos comentado, por ejemplo, con Danzón, que aquí vamos a dejar aquí arriba, este video que hicimos en el canal. Igual en Danzón, pues era en el 91, buscábamos, María Rojo buscaba a alguien, pero sin embargo no era una persona como tal, ¿no? Aunque ella decía que sí, que era su pareja de baile. Realmente era una película acerca de la mediana edad y buscarse y encontrarse a sí mismo. Aquí en esta película también... nuestro personaje divaga constantemente, quiere vagar por el desierto y buscar la forma de encontrarse a sí mismo y de quitarse ese dolor y ese trauma que tiene. Y decide conectar, ¿no?, con su pasado. Es un inmigrante también él, o sus padres, que dan a implicar que sus padres también fueron inmigrantes que se fueron de Baja California a California, Estados Unidos. Y él buscará la tumba de su abuela y sus antepasados para reconectar su pasado, básicamente. Y bueno, en esta película, la primera media hora, los primeros 40 minutos son extraordinariamente raros, extraordinariamente experimentales. Una película que guarda mucho voz en off, que guarda imágenes como muy concretas de la playa, de lugares, como mientras habla el protagonista, empieza a divagar. Vemos restos de ballenas muertas en la playa, vemos su trauma, vemos cómo va divagando hasta encontrar la tumba de su abuela y sus familiares lejanos, ¿no? Aquí entra el personaje de Arce,
interpretado por Jesús Ochoa, en uno de sus mejores papeles. Yo puedo decir que el mejor papel que le he visto, y eso que no lo he visto mucho en muchas películas, pero sí de los que pocos que lo he visto, es el mejor. Aquí es un personaje carismático y que vale la pena el boleto como tal. Pero bueno, aquí ya no hay boleto, la película no se ha estrenado en nuestro país ya. Ya es una película que se puede conseguir. Pero bueno, vale la pena verla por tan solo este personaje, una persona que pues intenta vivir la vida, ¿no? Básicamente poco a poco y que tampoco intenta frustrarse demasiado. Es un alma buena, un alma noble y que conoceremos a lo largo de la película. Este par irá a las esculturas, a las pinturas rupestres que hay en Baja California. Algo muy bonito que no había visto yo, que no, ni siquiera yo tenía conocimiento. Digo, yo hablo de películas mexicanas y no conozco bien mi país. Qué vergüenza, qué decepción. Pero de verdad es que vale mucho la pena. Está muy, muy padre. Digo, es algo que me gustaría visitar en algún momento de mi vida. Porque sí, pues suena cliché, ¿no? Pero la película se llamaba El límite del tiempo. Pues sí, o sea, ese tipo de pinturas rupestres que se podría decir que es la primera representación artística de la vida, pues algún día desaparecerá. A pesar de que ya han pasado miles de años, algún día desaparecerá. Entonces, el protagonista también, el personaje de Daniel Alcázar, es artista también. Entonces, también intenta capturar, ¿no? La búsqueda, la obra, su vida. Siempre está con esa constante de llenar el vacío que tiene, ¿no? Como todos nosotros, pero quizá ellos con algún poco más de sensibilidad. Entonces, ver eso, ver que al fin y al cabo, pues, sus obras y todo desaparecerá con el tiempo. Como habíamos comentado, como yo siempre pongo las películas que me gustan, por ejemplo, Irreversible, con lo de el tiempo lo destruye todo, pues aquí también, ¿no? Básicamente, o sea, es hermoso, las montañas son hermosas, las pinturas rupestres son hermosas, todo eso es muy, muy, muy bonito. Pero algún día llegará el tiempo que ya no existan. Las propias montañas tampoco existirán y las pinturas se desaparecerán. Hay una parte donde el personaje de Arce le dice: ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que las pinturas estaban más. Tenía como que más color, ya pasaron 30 o 40 años y pues ya se ven más despintadas, ¿no? Todo eso aderezado con algún tipo de filosofía que puede ser un poco. Planea ser ambigua, pero realmente no llega a ser muy ambigua. Como que cualquier espectador que esté pendiente de la película lo va a captar, ¿no? Y eso está padre, porque no es una simbología también que te haga que te pierdas, ¿no? A lo mejor la primera media hora y sí. Tiene algunas cosas que podemos sacar de ahí. Pero ya al final, cuando entendemos el personaje, algunos sucesos que le pasan, que no voy a spoilear, pues el personaje va cambiando y pues, su viaje llega a un punto que pues, decide culminarlo y volver, ¿no? Pero para llegar a ese viaje, hay algunas cosas que suceden y que valen la pena bastante. Y que el espectador, pues sí, si estás pendiente de la película y si no te aburrió, lo vas a entender perfectamente. Si la película te aburre, pues bueno, debo decir que es una película que no es para todos los públicos. Pero que si puedes soportar eso, si puedes soportar el hecho de que es una película bastante lenta y que tiene cosas ambiguas, sobre todo en su primera mitad, y que pues divaga y que filosofea y todo, hace todo lo que las películas mexicanas no suelen hacer, sobre todo las películas recientes, pues yo creo que puede ser una película para ti, una película que al final. Al final yo creo que te quedan las ganas de saber un poco más de ella, de buscar en Google algún análisis, alguna explicación. No tanto para explicarte la película, sino para encontrar los puntos en común que tienen la gente, los espectadores con ese tipo de cine. Y a mí me encantaría saber su opinión, si les gustó, si la han visto. Es una película que está muy infravalorada y que no tiene muchas cosas, no tiene. Muchos lugares donde verse, ojalá la puedan revisar. Bajo California, el límite del tiempo es una película interesante, una película que ya no se hace en el cine mexicano, que difícilmente se realiza, que no encuentra obviamente el presupuesto para hacerla, que sale con dos estrellas en ese entonces, como Daniel Alcázar y Jesús Ochoa, que hasta la fecha siguen siendo actores reconocidos y que están en las películas grandes del cine mexicano y que creo que vale mucho la pena observar, que te va a hacer reflexionar acerca de tu vida y que si no lo has visto, bueno, deberías hacerlo. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Hablamos de Bajo California, El límite del tiempo, una película muy poco conocida mexicana, dirigida por Carlos Volado, que estuvo nominada a varios Arieles y que le fue bastante bien. Mucha gente ya no la recuerda, pero creo que si la puedes observar, no te va a decepcionar. Me gustaría saber qué piensas de ella aquí en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estamos en Instagram. Estamos en Twitter. En Twitter no escribo mucho, pero retuiteo cosas de cine, y eso es importante. Y noticias de cine. Y en Letterboxd, donde sí estoy muy activo,
Ahí pongo básicamente todo lo que veo día con día de cine. Es una gran red social, de verdad deberían revisarla. Acá abajo se los voy a dejar. Suscríbanse en este canal si no lo están todavía para que este canal siga creciendo. Recuerden que el 85%, 90% de la gente que ve este canal no está suscrita. Entonces ayúdame por favor para que este porcentaje suba un poquito más y pueda verme más gente y podamos seguir subiendo contenido. Y si les agrada, pues bueno, que más gente se pueda unir. Compártelo con sus amigos que les guste el cine para que este canal continúe creciendo. Yo soy Víctor Manuel Coluel y nos estamos viendo en el siguiente video.